Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues queremos darles la bienvenida a todos los que nos ven desde sus casitas. Vamos a dar la inauguración a nuestra escuelita bíblica el día de hoy. Y bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por porque nos permite empezar con nuestra escuelita bíblica el día de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición para todos los niños, para todos los pequeños en casita. Papás, les pedimos mucho de su apoyo, que nos apoyen con sus pequeños, a estarles poniendo las transmisiones en el horario que, que van a estar las transmisiones, y que puedan estar ustedes pendientes de diariamente estar con sus pequeños ahí en las clases. Y bueno, vamos a hacer la, la inauguración el día de hoy, siendo las Ah, le voy a dar paso a Omar para que dé gracias por este tiempo y damos paso a la inauguración. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están todos los pequeños? Bueno, y todos los que nos ven por televisión, ¿cómo están? Muy bien. Para mí como pastor es una bendición poder junto con mi esposa hacer esta inauguración. Pero bueno, no se pierdan, el tema es la armadura de Dios. Vamos a dar gracias, déjenme dar gracias para dar inicio a todo este proyecto de la Escuelita Bíblica de Vacaciones Online 2020. Vamos a dar gracias. Los niños que están aquí conmigo den gracias con, conmigo. Sale, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos el día de hoy inaugurar nuestra primera escuelita bíblica de vacaciones online 2020. Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, sigue bendiciendo la vida de cada pequeño, impacta sus corazones. Gracias por el equipo de producción, el equipo de maestros, el equipo de apoyo, Ujieres, de todos los que estamos en este momento, Señor, para la inauguración y los que vienen mañana y toda la semana. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dar el paso a mi esposa para que dé la inauguración. Muy bien, bueno, pues el día de hoy, 9 de domingo, 9 de agosto, siendo las 17 horas con 35 minutos, damos por inaugurada nuestra escuelita bíblica de vacaciones. De, del año 2020. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Pues le damos muchas gracias a Dios. Bienvenidos a nuestra escolita bíblica de vacaciones 2020. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder bendecir su nombre a través de esta actividad. Bueno, vamos a dar inicio a nuestros votos, nuestros saludos a las banderas. Necesitamos dar honra a quien honra merece y darle gracias a dios por la oportunidad que nos da de tener un país en donde podemos glorificar en nombre de nuestro dios. vamos a dar inicio a nuestros votos, a nuestras banderas. y vamos a, a pedirle a nuestra bandera cristiana. vamos a decir el voto a nuestra bandera cristiana. pero antes yo quiero mencionar el significado de los colores de nuestra bandera cristiana. El blanco. El blanco significa santidad. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y también dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí en primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El color azul, el color azul simboliza el cielo. Es el lugar que Dios fue a preparar para ti y para mí. Dice la palabra de Dios que ahí el Señor está preparando una morada para ustedes y para mí. Una morada y, un, y es un lugar en donde vamos a poder estar con Él. Por toda la eternidad. El color rojo, el color rojo nos, salva, nos habla de la salvación. Dice la palabra de Dios, ahí en Juan 3:16, nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bueno, vamos a dar inicio con nuestros votos. Vamos a hacer el saludo a nuestra bandera cristiana. Nuestro saludo va a ser con nuestra mano extendida sobre nuestro corazón. ¿Sí? Firmes, ya. Saludar, ya. Dice nuestro voto. Prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador cuyo reino representa una fraternidad uniendo a la humanidad en servicio y amor. Firmes, ya. Vamos a cantar un canto que nos habla acerca de, de la bandera cristiana. Dice este canto, Estad por Cristo, firmes, soldados de Jesús. Alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Muy bien. En el transcurso de la semana nos vamos a estar aprendiendo estos cantos, así es que les voy a pedir que pongan mucha atención a la letra de estos cantos porque también ustedes van a cantar con nosotros. Bueno, vamos a dar oportunidad a la Biblia y vamos a decir nuestros votos. Pero quiero decirles que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice ahí en el Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a decir nuestro voto. Nuestro saludo va a ser con nuestra mano, nuestro puño cerrado sobre nuestro corazón. Les voy a pedir que lo hagamos todos, ahí en su casita, lo vamos a hacer con reverencia y puestos en pie, todos. Buenos. Saludar ya. Dice el voto, prometo lealtad a la, a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿Firmes? Ya. Bueno, para, para la Biblia también tenemos un canto. También se lo van a ir aprendiendo durante la semana. Dice este canto. Tu palabra está dentro de mí. Que no pecaré contra ti. Que no pecaré, que no pecaré. Tu palabra está dentro de mí. Cántelo todos. Tu palabra está dentro de mí. Que no pecaré contra ti, que no pecaré, que no pecaré. Tu palabra está dentro de mí. Muy bien. Ahora vamos a dar lugar a nuestra bandera mexicana. Le damos gracias a Dios por nuestro país, porque podemos tener la libertad para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Oremos por nuestros gobernantes, por nuestra nación, por todo lo que estamos pasando en estos tiempos, que Dios les dé sabiduría a nuestros gobernantes para que ellos puedan gobernarnos con justicia. Bueno, pues le damos gracias a Dios y vamos a decir, ustedes ya conocen el saludo a la, a la bandera mexicana, ¿verdad? Todos vamos a estar firmes como unos soldaditos que somos del Señor, vamos a estar firmes, ya. Saludar ya. Prometo lealtad a la bandera mexicana y a la república que representa. Una nación unida con libertad y justicia para todos. Firmes ya. Cantamos el canto que dice... Un cielo tiende sobre ti, su manto azul turquí. Dos mares cantan su lor, oh patria de mi amor. Mi México, mi México, bendígate el Señor su gracia de hasta rebosar del uno al otro mar. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo. Pues bueno, damos gracias a Dios por ese tiempo, fue una bendición hacer nuestras votos tanto a la bandera cristiana como a la palabra de Dios y a la bandera mexicana. Eh, pues bueno, eh, cerramos este tiempo eh, esperando que el día de mañana se conecten en punto de las 4 de la tarde, 4 pm, para nuestras clases y nuestra nuestras clases en línea de nuestra escuelita bíblica. Recordemos que la, la escuelita bíblica lleva el nombre de la armadura de Dios. Dios les bendiga y bueno, que tengan excelente domingo, excelente tarde de domingo.